El tema del día es, atención, ahora hay que tomar cita para el consultorio médico de visas. Asimismo. Y usted dirá, pero ¿cómo que hay que tomar cita si se dice que las personas pueden ir sin necesidad de ninguna cita? Usted no tiene que, que llamar y agendar una cita. No, lo que le dicen a las personas es que tienen que presentarse sin tomar ninguna cita. Pero esa no es la realidad. Hay que hacer cita ahora para usted poder asistir a sus exámenes médicos y a sus vacunas a sus vacunas, más bien, en los consultorios médicos de visa. ¿Usted quiere saber si esto es cierto o no? Vean cómo es el proceso de la cita en los consultorios médicos de visa. Aquí tenemos este testimonio. Observen. Él es una persona a la cual yo le estoy trabajando su proceso de residencia. Entonces, las personas para los procesos de residencia, cuando ya su caso está, si se quiere, completo, le envían la cita para la entrevista consular. Pero antes de ir a su entrevista consular, hay que seleccionarle una cita para la toma de huellas y fotos, pero además de eso, también la persona tiene que hacerse los exámenes médicos. Ok, irse a poner las vacunas que le ponen a las personas y verificar cómo está su salud. ¿Qué día usted fue a hacerse los exámenes médicos? ¿El primer día que usted fue? Yo fui el lunes. El día lunes, este, este lunes, este lunes, sí. eh, hoy es día sábado, este lunes sí. pasado, ¿verdad que sí? Sí. Ok, la cita de entrevista en el cónsul suya. ¿Qué día es? 17. El día 17. Entonces, si usted fue el día lunes, señores, váyanse en el tiempo atrás. Hoy estamos a, a 11 o a 12. Sí, hoy estamos a, a 12. A 12, creo que, creo que estamos a 12. Sí. Entonces, si nos vamos tiempo atrás, el lunes, ¿qué fecha era? Eh... Contaríamos con los dedos, pero nada. Las personas pueden irse tiempo atrás. Cuenten con los dedos para que ustedes sepan qué fecha era. Ok. Cuando usted fue el día lunes a hacerse los exámenes médicos, ¿a usted ese día le atendieron de una vez? ¿Usted se hizo sus exámenes médicos y se fue para su casa? ¿Sí o no? No, no me, no me atendieron. Ese día... Había... Ok, no le, atend... no, no le atendieron. ¿Qué pasó ahí cuando usted fue en ese momento? Había demasiada gente, había mucha gente demasiada. Pero sí, también... recu recuerden, permítame interrumpirles, recuerden mi gente que yo he dicho que hay miles de citas para entrevistas en el consulado por asunto de petición como el que está siendo pedido por una persona, ¿correcto? Entonces, había muchas personas, aunque usted ya, llegó el pero... lunes no le atendieron, ¿Y ¿por qué? No. Pues, continúe. Entonces me dijeron también que la persona que tenían cita para el 17, como el caso mío, que Exacto. no me iban, tenía que ir eh, por lo menos el jueves por ahí, porque iban a atender lo que tenían cita para el 14, para el 15 y para el 13. Exacto. Entonces, aunque usted estaba ahí, que no es necesario hacer cita, le dijeron: Mira, no te podemos atender ahora. Sí. Ven el día jueves. Porque el jueves vamos a atender a esas personas Exacto. que tienen cita el día 17. ¿Es correcto? Es correcto. Habíamos mucho ahí. Ok. Para Estábamos adentro, okay. Y qué usted hizo en ese momento cuando a usted le dijeron que viniera, que fuera el jueves, ¿verdad? Que fuera el jueves. ¿Usted realmente le hizo caso y, y, y fue el jueves? ¿O usted? ¿Hizo un nuevo intento? Tampoco me pudieron atender. Usted volvió, ¿verdad? Porque usted dice, ok, ellos me dijeron eso, pero yo soy quien necesito hacerme los análisis. Usted volvió al día siguiente. El día siguiente volví, no le puse caso a ellos, volví para allá, pero tampoco me atendieron. Ok, ese día, ¿el primer día a qué hora usted llegó? El día lunes que usted me dijo. A las de la mañana. ¿A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana y no logró, y no logró que le atendieran. El segundo no. día, ¿a qué hora usted llegó? Llegué como a las 3 de la mañana. Y no ya logró había... que le atendieran. No. Ya 10 personas delante de mí. Llegó a las 3 y ya habían 10 personas, pero como sí. sea, no le atendieron porque Entendido. le habían dicho que su cita era, como su entrevista sí. es el 17, que usted tenía que ir el jueves. Y usted quiso Exacto. ir antes porque usted quería que le hicieran los exámenes. O sea, pero el primer día que usted fue el día lunes, usted no tuvo que llamar para una cita, ¿verdad que no? No, no, no. Usted lo que hizo fue presentarse, porque para las citas médicas no hay que hacer cita, vamos a decir, para los exámenes médicos no hay que hacer una cita, las personas simplemente se presentan, pero ya ellos tienen la modalidad de que cuando usted presenta el documento suyo que dice qué día es su cita. Entonces, ahí en este mismo momento ellos le dicen, pues mire, ahora mismo estamos atendiendo a las personas que van a ir del 14, a las personas que van a ir del 15, a las personas que van a ir el 16. La de usted que es el día 17, a usted le corresponde venir en tal fecha. O sea que de una manera u otra, aunque no se está agendando cita por teléfono para los exámenes médicos, pero cuando usted llega ya sí le ponen una cita. ¿Es en correcto? Es correcto. Nada. Eso era, eso era precisamente lo que yo quería confirmar, porque hay algunas personas precisamente que dicen que no se está haciendo este proceso por citas, pero definitivamente sí se están agendando citas, pero cuando usted está, usted está ya de manera presencial y ellos ven en qué momento le toca su entrevista consular. Es tal cual lo acabo de decir, ¿verdad que sí, Jalín? Así mismo. Bueno, señores, ya ustedes ven que definitivamente para usted ir a su consulta en los consultorios médicos de visa para hacerse los análisis, los exámenes que tienen que ver con su proceso de petición antes de usted ir a su entrevista consular, aunque le digan que no, que no se están agendando citas, sí se están agendando citas para esos exámenes médicos. Simplemente que esperan que tú vayas allá de manera personal y ya cuando tú estás ahí en el lugar, te dicen, déjeme ver para cuándo es su cita. Ah, pero su cita es para el 17. No, no lo podemos, no le podemos hacer la evaluación médica hoy. Venga dentro de dos o tres días. Su cita es el 30 del mes de junio, no lo podemos atender ahora porque ahora estamos atendiendo los del 17, 18, 19 y 20. Venga dentro de una semana. Entonces, eso es una cita. De una manera u otra es una cita. Simplemente que cuando tú estás de manera presencial es que te dicen cuándo te van a atender. O sea que sí te agendan una cita, pero de manera presencial, aunque no sea algo oficial. Pero sí es una realidad. De acuerdo, mi gente. Ya ustedes saben. Si les gustó este video, por favor, compártanlo con toda la gente, con toda persona que usted conoce. Dele a me gusta, ponga un comentario bonito y nos vemos en un próximo video. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.